a las pantallas de Max Visión. ¿Cómo viste el triunfo de Petapa? Un poquito sufrido, pero se logra la victoria. Sufrido contra un gran rival, pero estuvimos muy bien. La verdad fue un partido casi perfecto de mis compañeros, anduvimos muy bien. En el segundo tiempo ya nos clavan casi 5 delanteros y ahí se complica un poco la cosa, pero lo manejamos bien y gracias a Dios nos llevamos los 3 puntos. ¿Se supo mantener la presión de Antigua? Sí, Antigua, la verdad, todos sabemos la calidad de gente que tiene, entonces nosotros también tenemos muy buena gente, hoy lo demostramos y gracias a Dios las cosas salieron bien. Ellos nos vinieron a presionar, supimos aguantar y pegar los zarpazos ahí en los momentos claves. ¿Las que te llegaron las lograste sacar, Luis? Gracias a Dios, bien. Pero todo ese esfuerzo de mis compañeros, siempre hay que estar unido, el grupo siempre tiene que estar junto para que la cosa camine. Gracias, Luis, y suerte. Gracias, feliz tarde. Bueno, Marvin, bienvenido a las pantallas de Maxivisión. ¿Cómo te sentiste el día de hoy ya jugando como local aquí en El Pensativo? Con tu entrada el equipo logra cambiar bastante, tiene más dinámica. ¿Cómo lo viste? Bueno, a la larga, como decís, se le dio eso, pero no sirvió de nada, ¿no? Creo que cada vez que el equipo sale sin los 3 puntos, la capacidad individual está de menos, ¿no? Porque a la larga no valió la pena. Se hizo un buen juego y no alcanzó. Un poquito trabado el partido en varios lapsos del mismo, pero no se logra abrir el marcador. Sí, Petapa hizo lo suyo. Obviamente con uno menos se te complica. Replanteamos bien el juego. Tuvimos muchas ocasiones y a la larga no nos alcanzó, ¿no? ¿Cómo te sientes ya aquí con el equipo, con tus compañeros en el camerino? Pues bien, bien. Me he acoplado de la mejor manera. Creo que hemos yendo trabajando muy bien. Mauricio y Gonzalo saben que de a poco me voy a ir metiendo y pues esperando dar los resultados que queremos, ¿no?